Sin palabras, ¿eh? Y ahora, ¿saben qué viene? María, una chica, parece, no parece. Soy María. Hola, ¿se escucha? Ay, nadie me dice nada. No sé. Tengo... Bueno, ay, estoy nerviosa. Tengo 29 años. Bueno, nunca me relacioné con nadie porque... Nada, estudié mucho. Y... Bueno. Hola. Y... No, nunca salí con nadie. Cada cual tiene lo suyo. Bueno, yo soy ingeniera electrónica en diseño de inodoros. Ay, estoy nerviosa. De inodoros, multiservicios. Mi sueño es poner un inodoro en la 9 de julio, al ladito del obelisco. No sé, es, ¿no? Lindo. Ay, no sé, qué sé. Trabajo de cajera en un supermercado chino. Y me puse esto que es de salir, si no, no me pongo esto, estoy arreglada. Porque, bueno, nada, en un supermercado chino, en 11, cerca de Canal 10, de Mar del Plata, justito en la parada del 12. Nunca tomo colectivo porque no voy a ningún lado, pero está ahí, enfrente. Yo estoy vivo ahí, en el supermercado, en la parte de atrás. Duermo con los gatitos, dos. No, bueno, en realidad uno. Ay, estoy re nerviosa. El otro desapareció justo anteanoche, nada, cuando íbamos a cenar, no sé, me encantaría entrar acá, porque cambiar un poco de ambiente, ¿no? Sí, no sé, vivo ahí, en el supermercado, y conocer gente, nunca me tomé vacaciones, y hace 12 años trabajo ahí, y no sé, entrar en la gran caja es un sueño, no sé. Divina María, ¿no? Un bomboncito. Hermosa persona. Pero ahora... viene Beto. Si María era un cielito, Beto será... un diablito. ¿Qué dicen ustedes? Se lo muestro. Beto. Sí. Solo y qué. Solo. Nadie quiere estar al lado mío. Ni mi perro, ni mi familia, ni mi tío que se fue a vivir a cagarse de angustia en la montaña, ni mi prima que no sé cuántos años hace que labura en el mismo laburo. Nadie me quiere ayudar a matarme. Por eso quiero una ayudita. Necesito entrar a la gran caja para que alguien me ayude a matarme cuando salgo. No, solo no me mato. No me animo. Por eso, si alguien quiere ayudarme cuando salga, estaría buenísimo, loco. Bótenme para poder matarme al salir. Revólveres no. No, va a contratar a un tipo para que me mate y mato a otro. ¡Chao! Me aburrí, no me banco. Ah, bueno, Beto. Impresionante, cada uno tiene su personalidad, ¿vieron? Cacho, cállame la música. Ahí va. Y ahora te voy a mostrar un personaje muy especial. Viene por la Alemania, un pastor alemán. La luz, el cielo, Dios, Blüten, está con ustedes. Rodenagen, hermanos y hermanas. Soy pastor alemán que vino de Alemania, de un pueblo muy chico, Rubinstein. Vine a fundar el templo de Mongetón. Don es la luz, es lo divino para todas personas de este mundo. Pero somos poco miembro en este momento. Yo solito. Hermanas, estoy buscando fieles, pero eso cuesta mucho dinero. Solo no puedo. Necesito entrar a la gran caja. Ya mismo. Ya. Enseñar el mensaje de paz y amor. El mensaje.
Eso es lo que yo quiero para ustedes. Hermanas, el mensaje está en SMS asterisco ton de su celular para dejar todas sus donaciones. Muchas gracias. Mucha vida espiritual para ti, para tus amigos y para quien te cuida. ¡Ya! Padre nuestro que estás en los cielos, que la paz reine en ustedes, en su casa, donde pueda, que reine, reina, Rich, y ahora... ¡Jepito! Hola, ¿cómo te va? Me llamo Pito, pero en el mundillo artístico me conocen por Quepito. Tengo 150 años, ahora te cuento. Vengo de una tradición de titiriteros. Laboré con toda mi familia Yacín desde que se vinieron de Turquía, cerca, de un pueblo llamado Agáchate Ladán. Pero por la Segunda Guerra se tuvieron que venir a América. Pasaron las generaciones hasta llegar hasta mi último dueño, papá Yacín. Me dejó olvidado en el último viaje. Va, olvidado me dejó por una muñeca inflable. Íbamos por Villa Miroquay y en el último show me dejó en el camerino. Me dejó solo. Es un hijo de... Yo que le di los mejores años de mi vida. Estuve con un mimo, pero ni palabra. Era mudo en serio. Me dejó en un templo religioso, pero no aceptan muñecos. Por eso vine acá. Y por eso quiero entrar a la gran caja. A ver si estando en la caja, cuando salgo, alguien agarra el muñeco y dejo de estar solo. A ver si alguien me da una mano. ¡Uy, qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué pito, ¡Qué pito toca esto! ¡El personaje acá! Pero bueno, señora, es así. La televisión es así. Ahora, señores y señores, nos ponemos más serios. Locutor, radio... ¡Publicidad! ¡Arturo! Hola, ¿qué tal? Me llamo Arturo Bajón. Soy locutor, hice mis estudios en la UBA. Vivo en Aquí No Pasa Nada, Entre Ríos. Vine a la ciudad y dicté cursos de semiótica avanzada y relleno de empanadas de Roquefort. Allí en el curso conocí una chica que me gustaba, pero nunca me dio bola. Tenía un terrible olor a gato chino, asqueroso. Ahora estoy haciendo un programa de 3 a 3 y 5 de la mañana en una radio clandestina en la ciudad de Tortungato. Soy la voz de 150 productos en 5 minutos. Solo en la radio con mi vino Santana, cigarrillos F. Chang, un cafecito a la Virginia Lake y el intestino un cagó. A veces juega al boludoto. Raspás 6 y pagas 10. Por eso quiero entrar en la gran caja. Estoy cansado de escucharme solo por la monótona y aburrida FM 101 todos los días. Bueno, cada personaje tiene su historia. Y ahora, ¿cómo se llama? ¡Claro! Hola chicos, yo soy Claro de Bellavista, un bellísimo pueblecito chico de Puerto Rico, chico. ¿Se entendió? No importa, chico. Tú sabes, tengo 50 años, chico. Y soy músico, también actor, chico. Desde chico, muy chico, chico. Estoy casado, chico. Tengo 3 hijos, chico. Pero hace tiempo que no los veo, chico. No veo la hora de llegar a casa y ver algo distinto, chico. Pero tú sabes, voy a ver más de lo mismo, chico. A mis 3 hijos, chico. Que son chiquitos, chico. Ahora vivo solo. Pero estuve con mis 2 grandes amigos, chico. José Feliciano y Stevie Wonder, chico. A los que les mando un gran abrazo. Solo quiero ingresar a la gran caja, chico. A ver si alguien me cuenta cómo se ve desde adentro, chico. Porque tú sabes, chico. Desde afuera no se ve un porongo, chico. Pero bueno. Espero que me voten, chicos. Aquí quiero estar.